In the face of the COVID-19 pandemic and at the beginning of our second semester, we take preventive measures, always using the mask correctly. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Hola, estimados televidentes, bienvenido a una edición más de tu revista Caribbean Swell TV. En esta ocasión te traemos notas informativas y reportajes sobre historias de vida. Quédate con nosotros. Recuerden que nos pueden ver en Bilwi a través de la señal del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural, y en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Hoy, desde el segmento Huracán al Día, te traemos una nota informativa, y es que bajo el lema Ciencia e Innovación para la Transformación, se organiza ya la Jornada Nacional Ciencia, Innovación, Tecnología y Emprendimiento 2020. Veamos la siguiente nota en voz de la comunicadora Judith Robleto, divulgadora de Huracán Nueva Guinea. A partir del año 2014, se inician las expociencias territoriales en el marco de la cuarta edición de la Jornada Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. A esta actividad se suman instituciones gubernamentales que trabajan en pro del desarrollo y la educación social. Es por ello que desde sus inicios la Universidad Huracán ha participado activamente como parte del Consejo Nacional de Universidades. Hemos hecho una reunión de las distintas instituciones que participan en la Expo Territorial o la Expo Ciencia Nacional. Esta siempre la hemos venido realizando desde el 2014 a esta fecha. La Expo Territorial es un espacio en el cual se presenta, se hace una feria en la cual se presentan proyectos innovadores, proyectos que se están haciendo desde las distintas instancias, el Ministerio de Educación, el Tecnológico Nacional y el CNU, representado por nuestras universidades. En este caso también participan otras instituciones del sistema de producción, el INTA, el IPSA, el MEFCA. Y entonces hoy hemos hecho esa reunión para hacer la planificación y prepararnos para hacer los dos procesos que implica la Expo Territorial en el mes de octubre. Las expociencias territoriales que desde ya se organizan para el mes de octubre, además contemplan visitas guiadas para promover el interés por la ciencia y la tecnología entre la población en general, permitiendo que todos los nicaragüenses tengan acceso a conocimientos, soluciones e innovaciones que se están generando en las instancias formadoras de talentos humanos. Esto, ¿verdad?, viene a rescatar todas las innovaciones que han hecho nuestros productores, nuestros estudiantes, toda la gente que se dedica a innovar, a sacar algo que sirva para la productividad o el quehacer diario. Hoy, ¿verdad?, en esta reunión, en esta sesión, pues estamos tomando acuerdo para realizar posiblemente una fecha el 15 de octubre. Ya se están haciendo los preparativos, estamos con las organizaciones, con las instituciones, las alcaldías, todos, ¿verdad?, los que estamos aquí, para trabajar de cara a esta expociencia, ¿verdad? Aquí se van a exponer todas las tecnologías que se han venido desarrollando. Hemos venido trabajando en la organización con los estudiantes, con los gremios, para que los productores pues tengan una alternativa donde puedan ir a ver qué es lo que está haciendo nuestro estudiante, ¿verdad?, aquí en el municipio. Hoy, ¿verdad?, también vamos a ver las comisiones de cómo va a estar organizada esta expoferia. Esta expociencia, ¿verdad?, donde nos va a garantizar un mejor desarrollo en nuestro municipio. La expo se plantea como objetivo principal contribuir de manera sostenida al desarrollo e interés al conocimiento científico y tecnológico y al intercambio de resultados de investigación que permita mejor apreciación del impacto que esta tiene sobre la actividad cotidiana y la calidad de vida de las familias y comunidades. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural,
con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad, y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Continuando con más de Huracán al Día, el comunicador Ángel Hernández nos cuenta sobre la inauguración del área de prensa y la entrega de nuevos equipos a comunicadores interculturales en Huracán Recinto Las Minas. Veamos. El Laboratorio de Comunicación de Huracán Recinto Las Minas Campus Yuna continúa fortaleciendo la comunicación intercultural para bien de los pueblos de la costa caribe nicaragüense, por lo que el día martes 25 de agosto se realizará la inauguración de un área de prensa y entrega de nuevos equipos, entre ellos, cámara de foto y video, trípodes, soportes para teléfonos móviles, lentes y luces LED para cámara y micrófonos de solapa. Esta adquisición permitirá al equipo de prensa trabajar con más fluidez y en mejores condiciones, haciendo uso de herramientas tecnológicas actuales. En la inauguración estará presente la excelentísima rectora doctora Alta Hooker, las y los funcionarios del recinto y equipo de comunicación. Desde el municipio de Ciuna informó Ángel Hernández. Y como dice la canción, ¿quién ha dicho que la mujer es el sexo débil cuando ellas tienen mil poderes? Hablando de ello, hoy en este segmento te presentaremos historias de vida de mujeres luchadoras, emprendedoras, que día a día velan por el bienestar de sus familias y de sus hijos en sus hogares. ¡Veamos! Hace 5 años surgió un emprendimiento en el corazón del barrio Libertad, en la ciudad de Puerto Cabezas. Una madre soltera con todas las ganas de sacar adelante su familia se aventuró con un nuevo negocio. Inició con la venta de prendas de acero en las calles de Puerto Cabezas. Este negocio ya va casi sobre los 5 años. Nosotros empezamos solo así, ambulante, con prenditas de acero, como empiezan desde abajo los emprendedores. Entonces ya después fuimos adquiriendo una vitrina, la segunda vitrina, y le fuimos metiendo más. Tuve incluso la oportunidad en un momento de adquirir un préstamo y gracias a Dios pues ya lo cancelé, y ahora pues todo lo que se trabaja es algo propio. Entonces de ahí fue surgiendo, y conforme la necesidad de las personas, como ellos venían y nos decían, mira, tenés tal cosa, entonces conforme la necesidad, entonces nosotros fuimos incluyendo el producto a la venta. Poco a poco, la constancia, la dedicación fue dando sus frutos y la fe en el Creador permitió que su negocio prosperara. Pues normalmente nosotros ofrecemos lo que son productos para bebé, pacha, pañales, ropita, cosméticos, ropa interior, pero a como ha estado la situación de la venta, entonces nosotros hemos traído nuevos productos a ofrecerle a la población, como es el queso, quesillo, el queso ahumado y el queso ahumado crema, queso crema con vegetales, o sea, variedad de queso de buena calidad que precisamente viene de Chontales. Es queso chontaleño, la crema pesada chontaleña de muy buena calidad. Para prevenir el COVID nosotros tenemos las mascarillas, las que son reusables, que se pueden lavar, y tenemos la farmacéutica, que es como la que estoy usando precisamente, que igual todas están en 20 córdoba, toditas las ofrecemos en 20 córdoba. Tenemos el alcohol líquido, el alcohol en gel, que igual los precios van variando de 80, 180, de 100 córdoba, va conforme a como la persona lo pueda adquirir a su bolsillo.
Este ejemplo de dedicación nos deja claro que es posible prosperar y emprender nuevos negocios aún en medio de la pandemia. Hemos implementado todas las medidas preventivas ante el COVID-19 y en este inicio del segundo semestre, haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. El esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad hacen mantener vivo este negocio que se encuentra ubicado en el barrio Los Ángeles, en la ciudad de Puerto Cabezas. La señora Alejandría Figueroa Amador, originaria de San Jerónimo, Río Coco, pero cuando tenía 12 años de edad, se trasladó en la ciudad de Bilby para hacer su vida. Ella comenzó con el negocio de ropas y cosméticos, pero después de pasar los años, tuvo que cerrar por su avanzada edad. No es negocio que hay en Cacri, Cribabel, Paspasta, Cribabel, Mancabanaham. 1990 vina bayang nahara balin startup takri naha please kanara yang yakan ka pribatem pasta kri kri beng negosyo naha kuala na ni negosyo ka kosmetiko na ni ban traste na ni well trastes na ni ban tiara supiang brika pri negosyo como el carna brika pri fuerte edad kina ni nawaluari temira carna imone sabara bahana ni tanular mone imone el kao negosyo Kawel yang mai para kawis kita kaya negosio kawin ni ubawel i kita ukapia negosio karawel yang meter takir sabarawel. Nah aku bangus na daun karne kara warsa ora parele kapia yubani beng na niwel yubani ba yubani bread kabawel daun win yang ni resibir muni bangus na warsa ora parele kapia bangus. Produkto na ni mah katempora di karatem aya piakan haya angkan tamal Naha, well, Andris Baku, Pera, Siksa Pawan Nani, Plato Pawan Nani Baku, Supa, Mamon, Mango Nani Tempura de Karatem. Well, quiero su tuya Nani, mira, que van a ver la fruta suya en la tuya. Mientras que la señora Nelda Toledo tiene 24 años de vivir en la ciudad de Puerto Cabezas, ella es de la comunidad de Viluas Carma, Río Coco. Ella sobrevive de la venta de frutas. Tawan bilasin win, wan laptika saki win ayawan, divirta kaya. Para yang wel na luchi kimangkis na wa, mah kapat yang 13 años na ako luchi kimangkis na naples kalupiara. Para tinki dawan rawih na wel, ay blessing ka ba, yubani ra wel, ligo tabako ay takki ba dukiara. Anwal ka ba wel, gira sut wel liyawan, nahalutsi ka na, mangki bang huwis na ba. Na yuwa ba yang wel, produkto ki lupya, nahakaikis man na ba man bris na. Siksa pa wan lupya, supa piyakan, mamong lupya, Banpera, naha papaya, krabu, banwel numa, tem kalupia na wira liaw hinara, aya pia kaya yang kaya wal si papia imunan na wal daw kras ko na wal na lupia wal na iwa bayudi mahin. Por su parte, el señor Bolaño Allen destacó la gran labor que ejercen estas mujeres emprendedoras en la costa caribe nicaragüense. Baby recién urbanza un láptica va blessing para bajas que yamnicana upla va treika y que hay luchi cabina hay sacrifice cabina hay láptica saki vina hay help que saki vica ya baja básica yamnisa para yang nani semba ko inskalain kara warta ki bangis na sensa tihnya ra kak na ra pasa tila ra kabiasin trei kai kisa kan bread kum dia lupia kum panuan wat la bila ra wan famali kara brihwaya dukiara baha yam ni kabia witin ni mas dia imihta wat kawina lanta kaya iwa ya dia ra sirpi kabiasin sakuna wel bahawi na witi na iwa ka iwat la bila ra diara si ti kumpan beriwe ka tuktan na ni
Las mujeres de Luanqui también dice presente en cuanto al emprendimiento. En este inicio del segundo semestre, haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. La tarde de este miércoles culminó el taller sobre violencia, género y espiritualidad impartido por el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica CEIN Huracán con 33 mujeres del barrio Sandibey Sirpi de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, donde las participantes lo valoraron de manera positiva porque podrán retroalimentar la información con las demás mujeres porteñas. Bueno, esta charla ha sido de mucha experiencia porque hemos compartido, ¿verdad?, cómo las mujeres sufren en sus hogares con maltratos. Entonces, se está hablando de varios puntos de la violencia física, verbal, territorial. Entonces, estamos viviendo ahorita estos momentos porque hay muchas mujeres que están sufriendo con este problema. Entonces aquí estamos compartiendo, ¿verdad? Nosotros estamos interactuando, qué problema estamos pasando, estamos planteando. Entonces eso es muy importante porque nosotras expresamos, ¿verdad?, lo que estamos pasando. He aprendido mucho sobre los derechos de las mujeres. Hoy en día muchas de las mujeres sufrimos violencia. Violencias que pueden ser físico, psicológico, económico, patrimonial. Entonces he obtenido una bonita experiencia y espero compartir a los demás, a familiares, compañeros, para que estén informados. Nuestra realidad, pues, a vivir, pues, cómo vivir una mujer. Ahora este tiempo es muy duro, hay muchas mujeres que viven en violencia y nadie sabe, ellos viven en su casa, entonces estamos buscando la realidad, cómo vivir fuera de violencia. Dicho taller se realizó en el marco de la implementación del Plan de Acción del Estudio Investigativo Género, Violencia y Espiritualidad, donde estuvieron involucrados tres barrios de Bilwi y Puerto Cabeza, quienes son Guaulalaya, Rosario Murillo y Sandibey Sirpi. Ahora lo que se pretende es la devolución de los resultados de dicha investigación. Es por ello que desde ahora se trabaja en algunos aspectos problemáticos que se encontraron y cómo se les puede dar acompañamiento en los temas de violencia y otras formas de no violencia que se producen desde el entorno familiar y comunitario. Continuamos con más en tu segmento Plantando Huellas. Antes que nada, les recordamos que nos pueden ver en Rosita a través de Rosita Visión Canal 7. Desde Huracán Recinto Bilwi, la divulgadora Neylin Calderón nos informa sobre la jornada que se realizó en el Arboreto Municipal que está ubicado en este recinto por estudiantes de la Escuela de Liderazgo. Veamos. En el cumplimiento de la asignatura Orientación Técnica y Vocacional, impartido por el ingeniero Gerardo Gutiérrez, estudiantes de la Escuela de Liderazgo del Recinto Bilwi realizaron la mañana del miércoles una jornada de limpieza y perforación de suelos para posteriormente sembrar árboles frutales, maderables y medicinales en el Arboretum Municipal ubicados en este campus universitario. Los muchachos en esa clase ven la parte teórico y también la parte práctico. Y como ellos están en un proceso de formación o más de orientación para que cuando puedan optar por una carrera ya sepan realmente qué es lo que desean estudiar. Por lo tanto, a medida que se imparte las clases, se les enseña las diferentes fases en los campos sociales que ellos pueden optar para ser como un profesional. Para eso ellos deben de aprender tanto
el aspecto físico, cultural y emocional. Es decir, que impartimos, la clase es integral. Lleva un poco de física, un poco de electricidad, un poco de turismo, un poco de la parte ambiental, un poco de la parte social, un poco de la parte médica, un poco de la parte psicosocial. Por lo tanto, hoy estamos desarrollando la clase que tiene que ver con manejo integrado de lo que son las fases de vivero y para que ellos puedan conocer cómo es que se da. Por lo tanto, nos encontramos hoy en día en el arboretum del recinto Huracán Bilwi, donde ellos netamente están acá para ver cómo es que se da el proceso de crear un arboretum y cuál es su importancia y cómo eso le puede servir en su formación. Los estudiantes de la Escuela de Liderazgo consideraron como importante este tipo de actividades porque realzan la calidad de la educación que brindan desde las aulas de clase en la universidad, además porque son preparados para ser líderes y lideresas de sus territorios indígenas. Esto también resalta el tipo de cuido que le damos a la madre tierra. Estamos limpiando este terreno para cultivar algunos árboles. Como miran así, tiene mucha importancia. Así nosotros podemos aquí tener sombra, vamos a poder tener muchas frutas y nos da un ambiente más saludable. Estos árboles que vamos a sembrar nos ayuda para sacar madera, para mejorar el ambiente, para el oxígeno y también los ayuda medicina, lo que es bueno, alguna gente también ocupa la madera para hacer sus casas y para eso lo podemos utilizar. Que dejen de dañar el medio ambiente, que no anden botando los árboles porque se los vienen afecta a nuestro medio ambiente, por lo que el aire, si no hay árboles no va a haber aire y eso nos ayuda a tener ese oxígeno en nuestro entorno. Para la revista Caribbean Sol TV, desde el recinto Bilwi, les informó Neylin Calderón. Ante la pandemia del COVID-19 y en el inicio de nuestro segundo semestre, tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Gracias por continuar con nosotros y recuerden que ahora nos pueden sintonizar en Ciuna, en el canal 25 Ciuna Visión. Y de esta manera continuamos llevándote más de las acciones que se hacen desde el recinto de Bilwi. Y es que la comunicadora Neylin Calderón, divulgadora de este recinto, nos cuenta cómo estudiantes del tercer año de la carrera de Ingeniería Agroforestal continúan con el proyecto de siembra de arroz experimental. Veamos. Desde el pasado mes de mayo, estudiantes del tercer año de la carrera Ingeniería Agroforestal iniciaron con un proyecto sobre la siembra de arroz experimental, donde se basan en el análisis de dos varianzas de arroz, el Inta Dorado y el Inta Enano. Esto es para evaluar si pueden ser cosechados en zonas pantanosas de la región. Pero hasta el momento, dicho cultivo ha dado buenos resultados y los estudiantes califican que el nivel de rendimiento ha sido en un aproximado del 95% de efectividad. Lo que estamos haciendo ahorita es levantando datos de cuántos arroz es que va a tener buena producción y le estamos fertilizando. Como podemos ver, el arroz carece de propiedades nutritivas del suelo que necesita. Entonces nosotros lo que estamos haciendo hoy es aplicándole abono foliar con el triple 15. Entonces después de eso, aquí tenemos dos variedades de arroz. Tenemos el Inta Dorado y el Inta Enano. Lo que nosotros queremos ver la producción. Como podemos ver, el Inta Dorado es un arroz que llega a reproducir dentro de 6 meses. Y el Inta Dorado es un arroz que se reproduce en 3 meses. Entonces queremos ver cuál da mejor reproducción, cuál es el mejor rendimiento y para ver los costos que estamos haciendo los gastos y entonces para más o menos tener un balance de que
¿cuál es el arroz que sea más recomendable para cultivar y reproducir, para así no perder y salir ganando? Entonces el día de hoy, pues más que todo estamos haciendo eso y limpiando el área y también viendo si tiene posibles enfermedades y plagas que le estén atacando al arroz. Pero como podemos observar, pues plagas y enfermedades casi no presentan mucho. La duración del proyecto consiste en 145 días que nosotros tenemos que producir el arroz. Entonces, con respecto al tiempo que estamos en proceso el proceso del trabajo del arroz, nosotros tenemos un rendimiento que estamos viendo de que la producción se va a dar, pero como el compañero ya dijo de que tiene falta de elementos y nosotros lo vamos a aplicar ese elemento para tener la posibilidad de tener el buen resultado. Este proyecto se hizo en el cumplimiento de la asignatura Diseño Experimental impartida por el maestro Yader Galo, lo cual demuestra que la universidad complementa los conocimientos endógenos y exógenos desde las aulas de clases. Es importante resaltar que hasta el momento la variedad de arroz que ha presentado los mejores resultados ha sido el INTA Enano. Para la revista Caribbean Soul TV, les informó Neylin Calderón. We have implemented all the preventive measures against the COVID-19. And in this beginning of the second semester, you have to use the carpet for disinfection before you go in the section. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y recuerden también sintonizarnos en el canal 17 de Nueva Guinea. Gracias por acompañarnos y estuvo con ustedes Edelmaris Murillo. Recuerden visitarnos la próxima semana a través de cada uno de los canales y las plataformas virtuales donde transmitimos la revista. Estuvo con ustedes Jocelyn Flores, será hasta la próxima.